¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es jueves 22 de junio del año 2023. Como siempre, vamos a tener la misma dinámica de las noticias locales, pero también vamos a hablar sobre las encuestas de la Gallup, que estamos... Mira, Manuel y yo hemos estado discutiendo desde temprano, hasta hicimos una apuesta tras bastidores. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, Manuel. ¿Cómo tú estás? Buenos días. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Y ahí, pero usted es bajito. ¿Bajito? Ay, sí. Quien lo ve ahora, mira, bajitito. ¿Cómo bajito? Pero miren, ¿quién lo ve, señores? Antes de empezar la dinámica, señores, vamos a dedicarle unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Padre Celestial, gracias por haber cuidado de mi vida, de mi hogar y de mi familia en la noche que ya pasó. Gracias por tu amor, por tu bondad, por todas las cosas maravillosas que nos das sin límites ni reserva. Pero ante todo, gracias porque sé que tú velarás por nosotros en esta nueva jornada. Amado Dios, tu sublime presencia es la que ilumina todos mis días, y tu compañía me guía por caminos buenos y tu bondad llena mis jornadas de éxito, prosperidad y alegría. Por todo te doy gracias y te pido siempre tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden siempre mantenerse con nosotros en sintonía en los canales WIN TV Canal 1, Altiz, Exitovisión Canal 38, Claro Cablenet y Telenor Canal 60, Aster 61, Telecable Central Canal 30, Star Cable Canal 44 y Blum TV 317. Y en nuestras redes y plataformas sociales ustedes nos pueden ver por CTV RD en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok. Vamos a esto. Estamos activos. Manuel, cuéntame. Aquí nada más falta una emisora para que la gente no escuche en los carros. Aquí deben poner una emisora. ¿De verdad que sí? Sí, simultáneamente, para que la gente, los carritos públicos, nos pongan ahí en el día. Mire, al vicepresidente ejecutivo. Exacto. Señores, Manuel, cuéntame de tu encuesta. ¿De mi encuesta? Sí, la encuesta. Yo no tengo encuesta. Esa encuesta. Esa encuesta es de la Gallup. La Gallup nada más encuesta a 1.200 personas. Es como que yo voy a un club, pero yo a veces digo, ¿y por qué ellos no van a un supermercado? ¿No van a un hospital? ¿Tú me entiendes? ¿No van a una comunidad, a un barrio, a Cristo Rey? ¿Por qué no va para allá? Bueno, Yenandra, lo que pasa es que eso uno no lo ve. No. Entonces, hay una encuesta presencial, pero ¿dónde? Esa es mi pregunta, su radio de acción. Manuel, háblame, explícame la encuesta, porque yo tengo mi análisis. Encuesta Gallup que salió ayer, antes de salir estaba todo el mundo tembloroso. Y la primera pregunta dice, ¿votaría por Luis Abinader para presidente en las elecciones presidenciales del 2024? Un 52.9% dice que sí y un 44.8% dice que no. Y un 2.3% no sabe. La segunda pregunta dice, ¿votaría por Leonel Fernández, el líder, para presidente de las elecciones presidenciales del 2024? Un 35.3% dice que sí, un 62.7% dice que no. Ajá. La próxima pregunta dice, ¿votaría por Abel Martínez para presidente en las elecciones presidenciales del 2024? Un 29.1% dice que sí, un 65.8% dice que no, uno que votaría en blanco dice 0.1%, y no sabe o no opina un 5.0%. Ajá. La próxima encuesta dice, si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2024
y las opciones fueran, más o menos vamos a decir, Leonel, ¿por cuál candidato votaría usted? Luis Abinader por el PRM, 47.7%. Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo, 28.9%. Y Abel Martínez por el PLD, un 19.0%. La próxima pregunta dice, si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2024 y las opciones fueran, diferente partido, ¿por cuál candidato votaría usted? Luis Abinader por el PRM, 50.9%. Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo, 28.2%. Y Abel Martínez por el PLD, 17.9%. Y así vemos la encuesta. Así sigue, dice, ¿quién cree que ganaría? La próxima dice, ¿quién cree que ganaría las elecciones presidenciales del mayo del 2024? Se dicen, Luis Abinader un 48.2%, Leonel Fernández un 24.4%, Abel Martínez un 11.5%, y Tobisono 0.1%, Tobisono se atreve a salir de que... No, él ya se definió. Pedro Botello 0.1%, David Collado 0.1%. Eso es como aleatorio. Sí, eso es así aleatorio. Como... Bueno, señora, mire. Exacto. Entonces esta, ajá, la próxima dice... ¿Quién le gustaría que gane las elecciones presidenciales de mayo del 24? Entonces, Luis Abinader un 47.7, Leonel Fernández un 27.2 y Abel Martínez un 14.0. ¿27.2? ¿Y Abel Martínez? Abel Martínez un 14.0%. Ok. Mira. Entonces aquí dice, esta pregunta dice, independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Luis Abinader? Un 60% aprueba la gestión de Luis, un 36% la desaprueba. Bueno, si tú quieres podemos ver esto, o si quieres vemos la parte donde habla de los principales temas que tienen que ver con... Los tres pilares que más dicen las personas que... Exacto. Están... Los problemas principales. Los problemas principales, que es la seguridad ciudadana. Que tengo un 70.2. Que es el desempleo. La inflación. La inflación, que es el alto costo de la canasta básica. Que es un 62.0. Y el desempleo. Y la escasez de fuentes de trabajo y desempleo, un 20. La economía tiene un 12. Y los apagones de energía eléctrica en un 11.9. Oye, Anderson... Y tú que duraste 9 horas y 10 horas y ayer duraron por el Santo Domingo Este por 11 horas sin luz. Bueno, ¿tú sabes qué pasa ahí? ¿El sargazo? No, el sargazo no. Lo que pasa con eso es que eso, cuando toman la muestra, va a depender mucho. ¿De cuando dónde? Hacen, en el lugar. No, cuando hacen, exactamente. Y cuando hacen las mediciones. Por un ejemplo, por mi casa no se va la luz. Y yo no vivo en una zona rica. Usted, señora, ¿se va la luz por su casa? Una hora. Exactamente. Pero de tres personas que habemos en el estudio, hay uno que sí se le va la luz. Entonces, cuando tú haces la medición ahora mismo aquí, hay un 60, un 70 que no, pero hay un 20 y pico, un 30 que sí. De 10, 2 que se van y 8 que no. Está bien. Oye. Eso, mire, ¿qué es lo que yo critico en primer lugar? Las muestras, la cantidad de personas entrevistadas fueron 1.200 personas, las cuales no considero que sea la que manifiesten las voluntades de 8.175.000 personas viables para votar para estas elecciones, que incluso la Junta Central Electoral explicó hoy que ha subido más de un 60% la cantidad de individuos viables a votar. Vamos a hablar en el marco general. Sí. Pero... analizando las encuestas, Abinader bajó. Si comparamos la encuesta que se hizo en abril, él tenía un 52 y pico. Pero ahora tiene un 52. No, Luis Abinader tiene un 48.3%. Leonel Fernández un 25.9% y Abel 18.2%. Lo que resulta que Luis bajó, subió Leonel. Y Abel se ha mantenido, ¿cómo te digo? Estancadito, o sea, estancado. Entonces,
Cuando tú me hablas a mí de que él tiene un 60% de aprobación, pero cuando me hablan del 70% que dice que el flagelo de la delincuencia, de la inflación y del desempleo, eso ahí no me tiene congruencia. O sea, esas preguntas parecen también hasta inducidas. O la forma en que están las encuestas planteadas es para poner primero adelante los candidatos, después, porque las encuestas se ponen primero, los flagelos y las debilidades y fortalezas de los gobiernos. Y luego, ahora bien, vuelvo y te reitero, la Gallup siempre, últimamente las encuestas ya no están siendo asertivas. Estas van a ser las encuestas, las elecciones más atípicas, porque es el voto del pobre. Uh-huh. Yo vuelvo y te reitero, ¿por qué la Gallup no va para las maternidades? ¿Por qué la Gallup no se mete en un supermercado, en los supermercados de bajo costo? ¿Por qué no va a Inespre en esos ahí mercados? Ahí dice que la región que ellos visitaron fueron todas. La región sur, 1200. Un 16.3%. Ajá. La metro, que es aquí, un 37.9%. Ajá. Aquí en la... La norte, 33.7%. Y la este, 12.2%. Entonces, no me hable de región. ¿Qué provincias? ¿A dónde usted fue? Me fui para el barrio tal, para el barrio tal. Para... Porque si es la metro, y vamos a hacer, vamos al Clunaco... Dime. No, porque eso no. Si vamos al sur. No, porque siempre tomamos de diferentes lugares. Un exactamente. Ejemplo, en género, las mujeres. No, y una cosa, ¿y por qué no van al metro? A las estaciones del metro de Santo Domingo. Bueno, eso nosotros no lo sabemos. Ah. Porque, es decir, yo un ejemplo. Más de 1.200 personas y hasta gratis. Porque un ejemplo, Gallup no dice un ejemplo. Esta semana vamos a salir a tomar muestras. Un ejemplo, tal día vamos a entrar en tal lugar, tal día vamos a entrar en tal lugar y así por ahí. Óyeme, se ha desacreditado la Gallup. Ahora, pero ¿cómo tú? No, se ha desacreditado la Gallup. ¿Usted quiere una encuesta de 1.200 personas gratis? Porque una persona, ¿sabe cuánto vale una encuesta? ¿Cuánto? Por persona, $20 la cabeza. Yo voy a hacer una encuesta. Hazla. Hazla. Emma, y ponte en una estación. No, yo voy a diferentes lugares. No. Ponte en una estación. Yo la voy a hacer diferente. Yo voy a ir al Conde, ¿verdad? Ajá. Voy a ir a las diferentes plazas de aquí. Vete a Los Praditos. Voy al metro, ¿verdad? A la estación del metro de... Voy al metro. Voy a ir a la zona, a Santo Domingo Este. Sí. Voy a ir a Santo Domingo Oeste. Vamos al barrio a donde vive el director. También. Con la luz. Sí, pero es que yo te voy a decir una cosa, Yelandra. Vamos. Hay muchísima gente que aunque se le esté yendo la luz... Vamos para Cristo Rey. ¿Siguen con Luis? Sí, vamos para Cristo Rey. Vamos para Pantoja. Vámonos para Los Alcarrizos. Vamos para Cristo Rey. Vámonos para esa zona. Pero vamos de día. Ah, no, claro. No, vamos a ir de noche. Mira, Yelandra, dice que de las muestras que se tomaron, ajá, un 50.5% fueron mujeres, sí, y un 49.5% fueron hombres. Yo creo en la encuesta, porque históricamente, la Gallup siempre que ha hecho encuestas, la última encuesta que hace al final de las elecciones, casi siempre es asertiva con el partido y el candidato que gana. El margen siempre ha sido de un punto, menos de un punto y así. Ya. Yeah. Mira. Yelandra no cree en la encuesta. Yo no creo en la encuesta. Porque te voy a decir una cosa. Esos son sus... No, aquí me están escribiendo, el sesgo muestral en las encuestas es la moda, lo que debemos es esperar en las urnas. Uh-huh. Así de sencillo, yo espero en las urnas, uh-huh, porque en las urnas van a, vuelvo y te reitero, estas van a ser las elecciones más atípicas, lo he dicho en todos los escenarios, sí, las elecciones más atípicas, porque el dominicano, el voto todavía... ¿Pero por qué tú dices que son más atípicas? Porque esta es la prueba del voto del pobre, o sea... Es mi barriga, son 2.000 pesos o 4 años más de hambre. Porque ¿qué es lo que ha colapsado aquí? ¿Tú no has visto el día de ayer que hasta que el colapso y la crisis que hay en los servicios públicos, en los hospitales, en el transporte público? O sea, la canasta básica. Uh-huh. Incluso ayer mismo, antes de ayer, había... Una protesta frente a Proconsumidor, que decían, uh-huh, que era politiquería. No, la mayoría de esas mujeres que estaban ahí eran amas de casa. Uh-huh. Amas de casa. Yo no vi ahí nadie político. Mira, cuando llega la política, yo no creo en nadie.
Porque aquí cada quien tiene su partido, cada partido sale a hacer su política sucia. Es que aquí eso todos, lo que... no estoy hablando de dos ni tres, todos, no, es que aquí PLD, que... Fuerza del Pueblo, PRM, es PRD, que la política de aquí todos es salen un a hacer circo. Su campaña sucia. No, es que esto es un circo. Hay muchas cosas, perdón, Yelandra, sí. Hay muchas cosas que nosotros sabemos que le puede suceder a un partido X o a un candidato X hace 3 años, pero vienen a poner ahora. ¿Por qué? Porque estamos en campaña. Que es lo que yo siempre he dicho. Aquí no salen con propuestas. Mire, esto es lo que nosotros tenemos. No, no lo saben. Esto es lo que hay. Y visitar cada... Mira, la política es lo mismo siempre. Sale en el reguero de grupos a inscribir gente, el apoyo a la gente, las gorras, las cosas, busca gente, tengo tanto inscrito. La misma cosa cada 4 años. No hay nada nuevo desde que yo tengo uso de conciencia. Por eso que yo lo digo, que yo estoy cansado de esta política sucia y de esta política fea y mala. Lo que pasa es que, vuelvo y te reitero, van a ser ahora más atípicas. Al PRM que se vea en el espejo del PLD. ¿Quién sacó al PLD? La gente estaba harta, cansada de toda la estructura política. Sí. Y la gente, y el PRM también tiene rechazo de todos sus funcionarios. ¿Cómo así? No. Sí, no, sí. Tú no, vas a ver. No, Yelana. Ay, tú vas a ver. El PRM se tiene que ver en ese espejo. Ustedes pueden tener toda la logística del mundo. Ustedes pueden tener todo el presupuesto del mundo. Ustedes... Estas van a ser las elecciones más atípicas y se van a dar cuenta que la sociedad está distorsionada, agresiva y ahora con este escenario de manipulación. Tú ve ahora en todas las plataformas esas encuestas, o sea, las opiniones. Uh-huh. ¿Y tú sabes lo que dicen la gente? ¿El qué? Dice que el que cree encuesta. Ajá, ¿y quién fue, a quién fue que entrevistan? Ah, que vayan para tal lugar, que vayan para esto, que vayan para lo otro. Ah, pero es que yo te voy a decir una cosa. Pero yo le voy a decir algo a ustedes. Para que tú veas cómo son las cosas. Yelandra. Aquí va a ganar el que trabaja. ¿Cómo tú crees que en una encuesta van a entrevistar a todo el mundo y van a ir donde todo el mundo no cuando el censo no fue a toda la casa, que debió ir a toda la casa y a todo el mundo? El censo, con todos los millones del mundo. Entonces, una encuesta. Óyeme, aquí hay problemas. No, entonces, esa manipulación, la misma población sabe que... ¿Y el censo? ¿Cómo la Junta sabe el tema de los votantes? Por sus registros. Claro. Pero, ¿y el censo? No, dime. No sabemos cuántos son. Ahora, 1.200 personas, ¿de qué rango de edad? ¿Lo dice la encuesta? Claro, y lo dice. Búscame el rango de edad. Oh, pero usted lo verá ahora mismo, señora. El rango de edad. Aquí dice que... Ajá. Grupos de edad. Ajá. De 18 a 24 años, un 18.4%. El volátil. De 25 a 34, un 23.7. Ajá. De 35 a 44, un 19.4. De 45 a 54, un 15.8. Y de 55 mira o más, mira qué extraño, un 22.7. Lo que van a votar y lo que predomina en el padrón es de 35 a 54 años. Eso representa, ¿tú sabes cuánto? Ahí hay un... Un 42% según el padrón de la Junta Exacto. Central Electoral. Y en ese grupo... Y ese margen es bajito. No, porque en ese grupo, cuando tú lo sumas los tres, hay un... No, los tres no. Te estoy diciendo que, mira, por ejemplo, de 35 a 44, 19%, ajá, que es bajito. Y de 45 a 54 es de 15%. Ajá. O sea, cuando la Junta Central tiró el padrón del informe, dice que el 42% de los votantes viables, o sea, son de 35 a 55 años. Y lo de 18 a 25 viene siendo el 37%. Pero ellos lo tienen así, porque cuando tú lo sumas, de 35 a 55, hay un 44%. No. Por ejemplo, mira, quita del 55 en adelante. Del 19.4 vamos a calcular. Hay un 30 y... Espérate. Hay como un 35%. Sí, 19.4. Hay como un 35%. Hay como un 35%. Señores, miren, las encuestas van a ser las urnas. Yelandra no quiere encuesta. Yo no creo en encuesta. Van a ser las urnas. Bueno. Así que, por otro lado, mira, te voy a decir algo. A mí me gustó la iniciativa, uh-huh, Manuel, que hizo el Ministerio de Educación con Agricultura, ajá, para abrir 2.000 huertos en las escuelas públicas. Bien.
Dice así, un sembrado de lechuga, apio, ajíes, coliflor, tomate, berenjena, espinacas y otras hortalizas conforman el huerto del Liceo Unión Panamericana en el sector Miraflores del Distrito Nacional. Okay. Desde donde el Ministerio de Educación arrancó de manera oficial con su programa de huertos escolares junto con el Ministerio de Agricultura. Excelente. Tú sabes que a mí me gusta este programa porque acuérdate que si nosotros empezamos a desarrollar, que hemos hablado ese tema, doctores, ingenieros, enfermeros, bioanalistas, ¿quién va a sembrar? Uh-huh. Las tierras. Y eso también motiva la carrera de agricultura y agrimensura. Sí. Eso es muy bueno. Y la educación y agricultura también, eso enseña a lo que es la seguridad alimentaria. Sí, eso es correcto. Eso está muy bien. Muy bien. Yo recuerdo que cuando yo iba a la escuela, las escuelas siempre tenían patios grandes y sí, había huertos. Y sí, yo recuerdo que a nosotros nos ponían la hierbita que crecía, nos ponían a arrancarla, nos ponían a mojar los huertos y todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que aquí de unos años para acá la gente nada más va, los estudiantes nada más van a bailar dembow a las escuelas. Lo bueno es que se motive y se incentive, correcto, la carrera de agricultura y agrimensura aquí en República Dominicana, sí, para el tema de la seguridad alimentaria. Y darle facilidades también en el tema de emprendimiento. Así que vamos para una pausa comercial, que de regreso seguimos con las locales. Ahora. Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra. Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Bienvenido a un centro de soluciones de vanguardia. Oficina Dual Banreservas ahora llega a Punta Cana, un espacio donde la innovación y la tecnología se unen para impulsar cada uno de tus proyectos. Visítala y conoce toda una experiencia de servicio que crea para ti un espacio único de soluciones digitales y presenciales que comprenden el valor de tu tiempo. Oficina Dual Banreservas, Lumol Punta Cana. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigo de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao. Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión?
más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. De regreso aquí en Noticias CTV Más. Señores, aquí no vamos, nadie se puede declarar ganador. Las urnas van a hablar por sí solas. Ahí me tienen a mí en salmuera, señor. Ustedes no se imaginan. Mira, Manuel, tú supiste que pusieron público, o sea, en el streaming, grabaron todo, porque ya República Dominicana ahora va a estar abierto a todo. Y van a grabar y van a transmitir en vivo todas las asambleas con el tema de Haití para que no haya ninguna distorsión de información. Ajá, ¿en vivo? Ay, sí. República Dominicana y Canadá declaran apoyo a Haití sin oficina en suelo dominicano. ¿Y qué fue? Entonces, no, pero el apoyo, como siempre, porque se distorsionó, no es que se iban a abrir oficina, es que se iban a usar las sedes de embajada a embajada. Correcto, ¿ya no se van a usar las sedes? No, se van a usar las sedes, se van a seguir usando las sedes, dice así. Vamos a ver. La República Dominicana y Canadá calmaron la tensión en sus relaciones diplomáticas con la adopción de un comunicado conjunto en el que expresaron su interés en colaborar para canalizar la ayuda hacia Haití. ¿Ya entiendes? Ajá. Ya. Dejando fuera la posibilidad de instalar una oficina en suelo dominicano como había pretendido la nación norteamericana, todavía siguen ellos desinformando. Los dos estados decidieron ampliar la coordinación en Haití, Canadá, República Dominicana y otros lugares a través de una mayor presencia diplomática en las embajadas canadienses en Puerto Príncipe y Santo Domingo.
Para ello expresaron la intención de colaborar a través de una serie de acuerdos que impliquen la movilización de fondos y personal diplomático, y esos acuerdos serán definidos en el futuro. El documento se afirma que Canadá y República Dominicana tienen sólidas relaciones bilaterales y son socios de larga data, incluso en asuntos de seguridad regional. En el comunicado, además, indica que los dos estados reconocen que restablecer la estabilidad en Haití reducirá la carga desproporcionada sobre República Dominicana y su único vecino terrestre, incluyendo las tensiones sociales y la presión presupuestaria que se generan en los servicios sociales dominicanos. La solución en Haití. Las dos naciones se inclinaron por apoyar una solución a largo plazo, pero que esta sea liderada por los propios haitianos. Reconocieron que ya se están llevando a cabo esfuerzos en Haití a través de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas, BINU, y mediante la movilización de recursos adicionales por parte de Canadá y otros socios, incluida la reciente asignación adicional de $100 millones por parte de Canadá. En un comunicado de prensa publicado en el Ministerio de Relaciones Exteriores Dominicano, se indica que los dos estados reconocieron que República Dominicana ha colaborado con las solicitudes con las autoridades haitianas para consolidar la seguridad en ese país y facilitar el acceso a bienes estratégicos como el combustible y apoyar la seguridad del personal diplomático internacional destacado en Haití. O sea, ya. Ahora está donde cada vez que entre República Dominicana con todo el tema de Haití, lo van a publicar todo y van a hacer declaraciones conjuntas. Usted dijo esto para que no se desinforme. Ahora bien, yo lo veo bien, pero sucede que falta lo más importante. ¿El qué? El proyecto de lo que ellos van a hacer. No tienen. ¿A qué tiempo? Lo tienen. ¿Qué se va a hacer de cada X tiempo? A cada X tiempo. Lo tienen. Y al final del día, al final de ese tiempo, de ese proyecto, porque así son los proyectos, ¿cómo debe quedar la cosa? Eso yo no lo he visto. No, esa parte de... Porque primero van a atacar, o sea, a combatir la inseguridad en Haití para hacer viable las elecciones. Yo lo pregunto, ¿sabe por qué? Lo tienen. Porque Haití siempre ha sido un barril sin fondo. Cuando digo un barril sin fondo, es que... Ayuda, y al final del día todo se ha ido poniendo peor hasta como está ahora. Mira lo que pasa, te voy a decir la parte oscura de los organismos internacionales. El dinero no llegaba hacia su objetivo, es decir, todo se iba en pasantes, en program managers, en oficinas, en viáticos, en vehículos, y cuando venía, porque vuelvo y te reitero. Al final del día, en bla, bla, exactamente. Bla. Por eso yo pregunté. En las agencias multilaterales existen las, así como existen policías buenos, existen policías malos. Así mismo existen agentes buenos, así existen agentes malos. Agentes que se nutren y se lucran del conflicto, como también agentes que le gustan la solución. Y son pocos los que buscan la viabilidad, porque eso es, ok, resolví y me voy. Pero, vuelvo y te reitero, todo eso es un abanico amplio y grande. Ahora bien, el plan está, el plazo está, el tema es la logística terrestre, porque es más cerca, la logística marítima y aérea, porque siempre se ha hablado de sede a sede. Canadá nunca se había visto envuelto en esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Primero es el tema de la policía nacional haitiana, para combatir las bandas. Después que se estabilice eso, luego va el tema de las elecciones. Ya Haití aprendió que debe asumir su cosa, su responsabilidad, porque la comunidad internacional le se ha hecho la vista gorda. O sea, ya Haití entendió que ya las ayudas, es más, están auditando hasta las ayudas, las están auditando. Y los organismos no gubernamentales que se lucraban de Haití hasta se lo están auditando y lo están cerrando los fondos. O sea, ya todo eso ha variado. O sea, el orden mundial ha cambiado, Manuel, de una manera tal. Mira, yo dije la semana pasada, en esta semana, que increíblemente, más del 70% de las ayudas internacionales, adivina dónde van direccionadas, al cambio climático. Luego a la biodiversidad. Y solamente un 10, un 11% va a la crisis humanitaria. Entonces, ¿dónde van todas esas crisis humanitarias? Todavía, mira, tenemos Yemen, el lío en Siria, todavía el tema en Ucrania. ¿Ya tú me estás entendiendo? Porque al final del día, señores, aunque suene cruel, sí, todos son intereses.
¿Usted sabe por qué invierten tanto dinero en guerras? Porque hay intereses de un lado y de otro. Toda esa gente que usted la ve muriéndose de hambre por ahí, que usted ve que se está muriendo, que ayuda humanitaria, como no hay intereses, se le importa al mismo país, a los organismos internacionales y a quien sea. Eso es fuá para allá. No, pero en las guerras, como hay intereses de parte y parte, o el ego de que yo sí, de que mira, yo, ahí sí se meten todos los cuartos del mundo. No, oye, lo que pasa es que en las guerras hay un grupo que se lucra vendiendo armas, como hay un grupo que se lucra con acuerdos soberanos, o sea, acuerdos de garantía soberana para la reconstrucción. Ahí Bidencito. O sea, eso es... Debía, no solamente Biden, en toda parte. No, yo sé, pero ahora mismo la palestra quién está es él. Pero por eso es que yo le digo, porque la gente dice, y yo también cuando era más joven me sentaba, pero ven acá, ¿por qué es que no ayudan a los pobres del mundo? ¿Por qué es que África y estos países que tú ves que la gente se muere? Y hay países desarrollados donde la comida se bota, donde hay... el consumo es grandísimo, porque una parte no va allí, se cambia las cosas. Porque no interesa. No interesa. Mira el problema que está pasando con los refugiados en el Mediterráneo, más de 400 personas. Entonces, por eso es que yo digo que al final del día todo el mundo tiene una y doble todavía, moral. Y todavía, mira, y ando la Unión Europea, Rusia, América Latina, todo el mundo lo que tiene es una doble moral. No, y anda todavía una barquita con inmigrantes en el Mediterráneo que está próximo a las aguas de Canarias, uh-huh, porque cerraron ciertas costas. Entonces, vuelvo y te reitero. El mundo ha cambiado. El nuevo orden mundial le da más prioridad al desarrollo sostenible, le da más prioridad a la energía alternativa, más prioridad al cambio climático que a las personas. Entonces, eso ha sido una lección. Aquí le quieren dar supuestamente a las energías renovables y esto y aquello, pero ¿qué pasa? Que hay una deuda externa ahí que se tiene que pagar con el petróleo y por eso no se le da el desarrollo que tiene que dársele. Por eso que le digo, ahí hay una doble moral también. ¿Quién te ha dicho a ti que gobernar es fácil? ¿Quién te ha dicho? Eso es destreza, audacia, labia y ejecución. No, y en estos tiempos es más difícil todavía. Mucho más con una sociedad que la gente cree que mantener la sociedad ignorante es mucho más fácil de gobernar y no es así, señores. Si tú mantienes una sociedad ignorante, es mucho más difícil. Y motivar la pereza, ¿cómo usted se va a desarrollar? A veces yo veo en la Cámara de Diputados esos proyectos de que reducir el día de semana laboral de 5 a 4 días. Nosotros como que vivimos en Dinamarca, sí, que tienen una cuya sociedad es disciplinada. Sí, es así. En Japón, uh-huh, que en vez de 8 horas laborales son 13. Sí. Nada, pero estamos al revés. Correcto. Y por otro lado, Manuel, mira, no, y perdón, antes de salir de ese punto, sí, hay algo, porque también hay algo que la gente no entiende. Sí, cada país tiene su situación. O sea, muchas veces hay personas que dicen, no, pero que en tal país la cosa funciona así. Sí, pero hay una situación diferente a la que nosotros tenemos aquí, o a la que tiene Inglaterra, o a la que tiene Chile, cada o a la que país tiene Argentina. Cada país tiene sus situaciones únicas. Eso es como usted en su casa. Y el presidente de un país no conoce las situaciones del otro país. No. Cuando usted va a la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 192 países reconocidos, menos los 6 que no están reconocidos, y van a plantear, mira, hay un estado insular que se está desapareciendo, Tuvalu. Uh-huh. Ese estado tiene un problema, ya mar adentro. Entonces, se está promoviendo lo que es la migración de cambio climático. ¿Qué ha utilizado? Dime. No, y hay veces que los mismos presidentes del país no saben todo las necesidades del país. Imagínese otro de otro lado. Exacto. Por otro lado, Manuel, se acabó el romance entre el Estado y el Colegio Médico Dominicano. Van a marchar. Pero es que ahí nunca había romance. Sí, dije que con el tema de las ARS. Ellos se acercan, se alejan. Dice que los médicos marcharán al palacio por demandas. Los galenos exigen un aumento en los honorarios.
El Colegio Médico Dominicano realizará una marcha hacia el Palacio Nacional en busca de que el gobierno escuche los reclamos que el gremio ha venido exigiendo en el transcurso de este año con, las administradoras de riesgos de salud ARS. Al término de la reunión con la Junta Directiva Nacional, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, informó que decidieron dos tipos de actividades trascendentales, como son paro nacional a nivel público y privado, junto con la referida marcha. Manifestó que esto lo hacen ante el engaño y la trampa del Estado, por ponerlos a de mojiganga durante 4 meses de diálogo en el que no se les dio las respuestas satisfactorias a sus demandas de mejorar las tarifas de los médicos, así como ampliar los catálogos de prestaciones y medicamentos. Mira, este es el cuento de nunca acabar. Ajá. Y este es el cuento de decir una cosa y hacer otra, de solicitar algo y hacer otro. Entonces, ninguno de los dos lados son sinceros. Ninguno de los dos lados son sinceros. Aquí se dijo que ellos llegaron a un acuerdo, que se iba a hacer esto, se hizo algo. Dijeron que el seguro no iba a subir. Sin embargo, lo subieron. A todo el mundo. La prima, sí. A todo el mundo se lo subieron. O sea, el gobierno, por un lado, habló mentira con eso. Las ARS hablaron mentira y los médicos también. ¿Y ustedes saben por qué? Porque es lo mismo, porque cada quien jala para sus intereses. Y los médicos no son sinceros tampoco, porque los médicos también deberían poner todo igualitario, como yo lo he dicho. Aquí hay especialistas que no te cogen seguro porque ellos no cogen seguro, porque ellos dicen que no. Entonces, ¿cómo va a ser que tú quieres algo, pero tú a la ciudadanía le das otra cosa? Y también hay especialistas que no se trasladan a otras provincias. Hay provincias aquí en el país donde carece de especialistas y todos se concentran en lo que es la metrópolis. Exacto. También lo del dinero que yo invierto. Las aseguradoras conmigo se han hecho ricas porque yo no voy al médico. Cuando yo voy al médico tiene que ser algo muy grave. Y cuando tengo una gripe, una cosa, yo mismo voy a la farmacia y compro mi cosa. El dinero de mi medicamento se quedan ahí todos los años. Espérate, que si te pasa algo grave, la lucha de que te aprueben ese estudio y todo siempre hay que pagar diferencia. Siempre hay que pagar diferencia. Y usted se pone a buscar, después de la pandemia para acá, sí, y se lo voy a decir, lo que pasa es que también eso la gente no lo ve y a lo mejor mucha gente se va a molestar con esto que yo digo. De la pandemia para acá, usted se pone a buscar los médicos. Aquí hay muchos médicos que se hicieron ricos con la pandemia y después de la pandemia. Ahí sí. Usted lo ve que andan toditos en Mercedes-Benz por ahí de más de $100,000. Porque la realidad hay que decirla. Usted ve aquí clínicas que las han remodelado, ¿verdad? Que se están buscando la funda. Los médicos. Usted ve aquí haciendo clínicas nuevas, centros nuevos. ¿Usted sabe por qué? Por el dinero que se está moviendo en la salud. Bueno, la salud también está en juego. Tú sabes que, por otro lado... Perdón, señores, lo único que no avanza son los hospitales. Ah, no, eso es un colapso. Los hospitales son los únicos que no avanzan. Eso es un colapso. Uh-huh. Un colapso que hasta sanitario. Que yo conozco maternas, madres, que no quieren llevar a sus niños ni siquiera a vacunar. Uno, no hay vacunas. No. Dos, ellas dicen que sus hijos se pueden enfermar por la falta de higiene que hay en las maternidades o en los hospitales y prefieren estar en su casa. Muy bien, gracias. Cerrando los centros de atención primaria. Así mismo. Bien, gracias. Por otro lado, señores, miren, en la noticia, como vemos que también va a haber una cumbre de París en estos días, esas internacionales, pero el cambio climático también arropó hoy en la prensa local, donde explica que el cambio climático y la falta de créditos flexibles limita a la agroproducción. Osmar Benítez planteó un plan de viviendas a agricultores para promover la agricultura. La República Dominicana tiene el reto de producir más alimentos a precios más razonables para los consumidores y reducir la dependencia de materia prima de otros países en productos claves como el pollo, huevo, carne de cerdo y res. Así lo afirmó el presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial, Osmar Benítez, al indicar que la meta a producir quema es el desafío. Y el tema del desafío viene el cambio climático y el financiamiento. El cambio climático es una realidad que están viviendo los agricultores y se evidencia en las alteraciones de los tiempos de lluvias, tormentas y sequías, manifestó Benítez. También habló, señores, que debe de haber un programa de abastecimiento nacional. Sí.
Y a su vez, el tema de los préstamos y el financiamiento del Banco Agrícola, porque el Banco Agrícola prefiere darle más flexibilidad al tercero, o sea, al importador, uh-huh, al canal, que a los mismos productores. Uh-huh. Así que, señores, miren, debemos de implementar una campaña educativa de primero consumir nuestros propios productos. Como debe de ser. Luego de eso, el incentivo de las personas de retornar hacia el campo, producir nuestras tierras e implementar mecanismos y métodos de producción híbrida. O sea, ya Israel y otros países están iniciando e incursionando, incluso la misma China, en siembra por goteo. Uh-huh. Para el tema de las aguas, para el uso responsable de las aguas. Sí. Aquí se debe de capacitar y facilitar a esos productores esas técnicas, esos mecanismos, y traer también, si es necesario, técnicos internacionales a que instruya. Porque todo es un pilar de educación, de desarrollo. Nosotros podemos mismo desarrollar. Cultura de consumo de productos locales. Ya a la vuelta de esquina está el Derecafta. Sí. Y eso va a afectar, porque claro, va a haber competencia, va a matar la mano producción arrocera, uh-huh, de cárnicos, y va a haber competencia. Eso es correcto. Y nosotros no tenemos, entonces el aquí, por ejemplo, mira, todavía tú vas a un supermercado y tú tienes que lavar los huevos. Sí, claro, eso es así, porque tú sabes que los huevos simplemente agarran y los recogen. Sí, entonces... Eso se tiene que... a mí me preocupa que no hay plan para eso. No hay un plan de almacenamiento, un plan de educación, un plan de llamar a todos, a traer jóvenes para que trabaje la agricultura. ¿Tú sabes por qué ese plan no hay en República Dominicana? ¿Por qué? Porque gracias a Dios, República Dominicana es un país productor. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Pero sin la mano de obra no va a producir. Sí, pero ¿sabes qué es lo que ha pasado en República Dominicana y por qué no se instruye eso? Porque por el clima que tiene República Dominicana, aquí se siembra el año entero. El año entero, uh-huh, se siembra. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo sabe que si en un momento hay una escasez de algo, el gobierno simplemente lo que hace es que agarra y lo importa. Y ya, y listo. O si no, hay poco y lo que hace es que sube el precio, pero como quiera la gente lo sigue comprando. Entonces, décadas nos hemos manejado así. Pero no, ahora mismo es más importación que la inversión en la producción local. Cuando sí, tú viajas yo he viajado al interior, en esto ya estoy llevando unos programas de tema del uso responsable del agua. Es increíble de cómo tú ves cómo no están invirtiendo en los productores locales. Es increíble. Señores, vamos para una pausa comercial, que de regreso a las internacionales. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención
es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Velocidad con el internet fibra óptica de Wing. Solicita tu internet por fibra de Wing con más de 300 canales de televisión gratis. Wing, conecta tu vida. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara. No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero. Canales para ti 24-7. Subagentes, hasta en el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales Banreservas están ahí para ti. Cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso aquí en Noticias ITV y más en el bloque de las internacionales. Manuel, mira, tú sabes que Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, sí, hizo un media tour por China y de regreso encuentra de que se tensa más, se lacera más las relaciones Estados Unidos y China porque Biden llamó dictador a Xi Jinping. Pero también en las internacionales vemos con el tema del cambio climático que yo estaba diciendo con ustedes, el cambio climático, ese es el objetivo de la cumbre de París. Vamos a ver esto. Dice así, sin dinero no hay protección climática. En París, gobernantes buscan impulsar reformas climáticas y de financiamiento a nivel mundial. No se invierte lo suficiente para reducir los efectos del calentamiento global. Ya tú estás viendo cómo está el nuevo orden mundial. Tratar de detener el aumento de las temperaturas a nivel mundial y prepararse para las consecuencias inevitables del cambio climático es caro. Sin embargo, no hay suficientes inversiones en la protección climática. Esto se debe, en parte, a las instituciones financieras multinacionales. Esta semana, numerosos jefes de estados y de gobiernos de países industrializados y en desarrollo se reúnen en París para debatir sobre la arquitectura financiera internacional y posibles modelos de financiamiento para una mayor protección climática. Con el cambio climático, aumenta la necesidad financiera de los países en desarrollo, explica Lola Vallejo, directora del programa sobre clima del Instituto de Desarrollo Sostenible de París. No obstante, las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, señores, no están preparadas para responder de manera adecuada. O sea, ya ahora mismo lo que se va a tratar es cómo se va a implementar la estructura de direccionar todos los fondos internacionales para el tema del combate al cambio climático. Pero tienen años en eso. Oh, pero claro. Y pero todos los años de que el medio ambiente está peor. Los países más afectados, señores, la coalición en torno a Barbados también demandan que se cree que un fondo de 100,000 millones de dólares estadounidenses anuales para daños y pérdidas originados por el cambio climático. ¿Cómo? ¿Todo eso cuarto? Sí, todo ese dinero para allá. ¿Y de dónde que sale tanto cuarto?
a los países indirectos. Imagínate, vete sacando el Producto Interno Bruto de cada nación desarrollada e industrializada. Por pero la Estados Unidos no tenía dinero los otros días. En mayo de este año, la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, anunció que en el 2023 se podría alcanzar la meta de 100 mil millones de dólares. Sin embargo, está claro que esto no es suficiente. Óyeme, no es suficiente. Según el Fondo Monetario Internacional, hasta mediados del siglo se tendría que invertir varios billones de dólares anuales en la protección climática y adaptaciones para a un planeta más caliente. Ese es otro proyecto que hay que buscar, a ver qué es lo que se está haciendo. Porque entonces tanto dinero y tienen años y años y años en eso. Entonces hay modelos alternativos de financiamiento. Asimismo, en París se debatirán modelos de financiamientos alternativos ante la presión de países insulares del Pacífico. Francia, por ejemplo, propondrá un impuesto global a los portacontenedores. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional calcula que un precio por el consumo de crudo pesado en la industria naviera podría generar ingresos de hasta 60 mil millones de dólares para la protección climática. Ay, nombró. Vamos con los combustibles aquí en República Dominicana. Ya tú sabes, eso es un reto paíto. Sí. La formulita no va a aplicar. Sí, así mismo. Él tiene que poner aquí ahora la química con física, gravedad, exacto, tiempo. Así que, señores, estas son las internacionales con el tema del cambio climático. Todo va direccionado, más del 70% de los presupuestos van a esa temática. Eso es correcto. Y la crisis humanitaria sigue todavía latente. Así mismo. Bueno, que tengan excelente jornada. Pasen buen día.